Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal Andy Review. En esta ocasión les traemos información importante, oficial. Vive Elite Football 2022 ya está disponible para Android, iOS y PC. Aquí te vamos a contar todo lo que tienes que saber. Vive Elite Football ya es una realidad y hoy te contaremos todo lo que debes de conocer acerca de la salida de su inminente versión, que para nuestra fortuna ya está disponible en nuestra región y podrás acceder a él fácilmente. Ahorita te lo contaremos cómo. Hasta hace poco el juego parecía un poco alejado de nuestra visibilidad, sin embargo, desde hace algunas semanas previas los propios desarrolladores del nuevo juego Vive Elite Football dieron luz verde al lanzamiento de su prueba oficial. Lo que tienes que saber acerca de esta empresa se llama NetEase, espero pronunciarlo bien. Pretende ser el primer juego de fútbol competitivo con un motor gráfico de la próxima generación que permitirá lucir con los mejores gráficos en toda la plataforma móvil en categoría de deportes bajo licencia de FIT Pro, desafiando hasta las propias sagas de ahora ya conocidas como eFootball y desde luego la famosísima versión del FIFA. Aquí también te vamos a estar contando cuándo ya estará disponible oficialmente. El encargado de la comunicación del equipo de trabajo de la desarrolladora oficializó la fecha 20 de agosto de este 2021 como el día en que estará disponible a nivel global. Actualmente, en estos momentos, ya se puede acceder al juego, ya que está disponible en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Y si te estás preguntando que si debiste registrarte para poder acceder a él, no, claro que no, amigos. Pueden acceder todos jugadores, ya que no contará con un límite de suscriptores y totalmente gratis podrás acceder al juego. Algo que tienes que saber también es que será el primer juego que contará con detalles realistas, te contamos más. Un aspecto que hasta el día de hoy solo era posible observar en juegos meramente de consolas son detalles añadidos en el físico de los jugadores. Siendo claro, será el primer juego de fútbol en la historia de móviles que contará con detalles elaborados como el sudor y las manchas del paso producido durante el transcurso del partido, algo que seguramente lograron gracias a su nuevo motor gráfico de próxima generación. Es posible que esto dependa en cierta parte de las especificaciones de los dispositivos en específico, mostrando el nivel gráfico en su mayor esplendor. Eso se sabrá una vez que nosotros tengamos acceso al juego. Algo más que destaca es que viene una Master League increíble, te contamos los detalles. Uno de los adelantos que nos emociona es un nuevo tipo de juego que llevará el nombre de Master League. Si bien por ahora no se conoce con exactitud los elementos con los que contará este nuevo apartado, les contamos una breve funcionalidad general. Contará con un sistema de grupos que serán divididos en categoría. Esto también te hará competir en ciclos semanales, mismos que funcionará con ascensos de las ligas más importantes conocidas por el FIT Pro. Otras novedades que también destacan son gráficos totalmente renovados. Sí, en sus inicios nos impresionó, lo que está por llegar definitivamente será algo nunca antes visto. Nos prometieron unos gráficos pulidos a más no poder, un mayor número de cinemáticas, animaciones, aspectos relacionados a estos serían niveles de dificultad. Según lo que se menciona, habrá ciertos niveles de dificultad. Lo que aún no tenemos claramente explicado será si la dificultad va aumentando conforme vayamos jugando o tendrá un apartado donde tú podrás elegir la dificultad. Eso todavía no está claro. Te vamos a dar los requisitos que debe de cumplir tu smartphone, tu celular para que puedas acceder al juego, pero para Android solamente necesitarás 2 GB de RAM en adelante y Android 7.0 o superior, CPU 4 núcleos. Solamente esos serán los requisitos para el sistema Android, y para el sistema iOS serán RAM y ROM de 1 GB como mínimo y un sistema 11 y CPU A8 o superior. Por último, importante a destacar es el peso del juego. El peso del juego será 1.3 GB en total. Para que puedas acceder al juego, tendrás que acceder a la página principal de la compañía, que te lo estaremos dejando en los comentarios. Y bueno, chicos, sin más que decir, esto sería todo lo que tienes que saber
con este nuevo juego para móvil, Vive League Football 2022. Recuerda suscribirte a nuestro canal y aquí te vamos a estar compartiendo todo lo relacionado con este nuevo juego. Bueno amigos, sin más que decir, yo me paso a despedir y no olvides suscribirte. Hasta pronto.